Hola amigos, estos días nos encontraremos ante una fuerte oposición sol-luna. Nos va a poner en la tesitura de elegir entre lo que nos conviene y lo que deseamos llevar a cabo, pudiendo complicarnos un poco, pues no siempre lo que deseamos es lo mejor para nosotros. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. Ellos convierten en el signo estrella por excelencia. Además de varios tránsitos planetarios, serán unos días que tendréis que tomar decisiones importantes que tienen que ver con vuestra vida en general. Aunque muchas veces penséis que los cambios no os son favorables, en estos momentos sí os traerán suerte a vuestra vida. Además, vuestro planeta regente Marte os va a cargar de una fuerte energía, resultando muy importante tanto para todo lo que tiene que ver con vuestro trabajo como la suerte en general. En el amor, también se presenta una época muy afortunada donde podréis recibir varias sorpresas. Algunas de ellas tendrá que ver con la relación que mantienes con tu pareja y será como una petición de una relación más formal. Aparecerán muchas oportunidades para que sobresalgas y se reconozcan tus méritos. Debes tomar la iniciativa para conseguir que esos proyectos que tienes pendientes se hagan realidad. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de vuestro planeta regente por vuestro cielo os va a hacer vivir momentos llenos de experiencias muy especiales. De alguna de ellas vais a recibir alguna enseñanza muy fortalecedora y que os va a abrir a un camino de esperanza en vuestra vida. Aunque por otro lado Saturno, el llamado planeta de los enemigos ocultos, hará que muchas personas de vuestro entorno descubran sus intenciones, pero vais a saber defenderos de sus artimañas. Alguna de ellas va a estar intentando desprestigiaros. Pero al descubrir sus intenciones va a salir noqueada. En el trabajo la situación comienza a mejorar. más vais a sentiros con ganas de luchar para alcanzar vuestros objetivos. Donde la situación se va a volver más positiva será a nivel económico, recibiendo un dinero que ya os habéis por perdido. Donde vais a tener cuidado es en el amor, pues puede haber diferencias con la pareja, algunas puede acabar en ruptura. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días una gran oleada de cambios que va a ser como un gran huracán que azote vuestra vida. Aunque en algunos momentos sentiréis que todo se vuelve en vuestra contra, pero no va a ser así. Poco a poco la estabilidad comenzará a asentarse y ello va a favorecer que muchas cosas comiencen a mejorar en vuestro entorno, tanto si tienen que ver con el trabajo como en vuestra vida familiar. Además, contéis con la influencia de varios planetas, entre ellos Mercurio, que van a avivar vuestros deseos de comunicación. Lo centraréis sobre todo en el trabajo. Vais a notar cómo esas situaciones que te hacían estar un poco intranquilo desaparecen por fin de tu vida. En algunos casos, era un triunfo ante una situación delicada que te había tocado vivir, sobre todo a nivel laboral, o quizás ganar un pleito. Ello se produce porque Venus y Júpiter se encuentran en tránsito por tu casa onceava. Con lo cual, a partir de ahora, debes centrar en replantearte el futuro de forma más positiva. Puedes confiar en las personas que te rodean. Ellas te van a ayudar a salir del bache que habías sufrido. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, los fuertes influjos que estáis recibiendo de varios planetas. Y aunque os va a tocar luchar por conseguir vuestros objetivos, al final vais a salir victoriosos. Serán unos días donde dedicaréis todo vuestro tiempo a luchar. Por el trabajo se puede decir que vais a depositar toda vuestra ilusión y pasión en él. Es un momento muy favorable para retomar proyectos que tenéis estancados y muchos de ellos en el cajón del olvido. Aparecerán magníficas oportunidades a nivel laboral que se van a ir consolidando en un futuro próximo. Al fin, te van a conceder el reconocimiento por el que... Tanto has luchado y te lo mereces desde hace tiempo. Si estáis pendientes de meteros en algún litigio o luchar por algo que tenga que ver con documentos, dejarlo para más adelante. No es un momento apropiado para llevarlo a cabo. En cuanto al amor, quizás sufras un poco, pues tu pareja parece no estar de acuerdo contigo. En algunos aspectos, intenta ser conciliador. Donde te vas a sentir mucho mejor será a nivel de la salud, pues tendrás una gran fuerza y energía. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, durante estos días os encontráis bajo los fuertes influjos de Venus que os está enviando desde el signo de Aries. Ellos va a llevar a encontraros inmersos en una ola de fuertes cambios en vuestra vida. Muchos de ellos os van a afectar a nivel laboral, la suerte poco a poco se va a ir instalando y se van a abrir ante vosotros nuevas y magníficas oportunidades. Todos esos altibajos que venías arrastrando desde hace tiempo desaparecen. Por fin comienza a solucionarse cantidad de pequeños problemas que te venían acosando ya desde hace bastante tiempo. En lo económico desaparecen todos los obstáculos. Por fin el dinero comienza a llegar a tu vida, pudiendo darte ese capricho por el que llevas mucho tiempo soñando. En el amor será un momento en el que debes mimar un poquito a tu pareja, pues necesita de tu apoyo y comprensión. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unos fuertes e importantes configuraciones astrales os llevarán a superar con éxito todas aquellas situaciones que estaban obstaculizando vuestro triunfo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Además el tránsito de Mercurio por vuestra casa sexta, es que tiene que ver con todo lo relacionado con el trabajo, va a resultar que dé lugar a un momento muy afortunado para organizaros a nivel de vuestro trabajo, preparar todo aquello por lo que llevas pensando en largo tiempo, nuevos contratos de trabajo, o bien si tienes negocio, te va a llevar a abrirte hacia nuevas responsabilidades, donde la situación no será tan placentera, será a nivel de la familia y los amigos, pues el exceso de responsabilidades con las que te cargan, lo único que harán será agobiarte. A nivel sentimental, aunque tu pareja parece que últimamente está un poquito distanciada de ti, es debido a que tú no estás haciendo mucho caso últimamente, Procura dialogar con ella, verás como todo se va a resolver de forma satisfactoria. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, aunque esta semana para vosotros no será todo lo agradable que deseáis, pues os va a tocar luchar más de lo normal por conseguir vuestros objetivos. Los influjos que recibiréis en estos días de Saturno os van a obligar a estar muy agudos a la hora de entablar relaciones. Pues muchas veces los enemigos los encontraréis en cualquier lado. Tomaros la semana con mucha paciencia y tranquilidad. Lo positivo es que los influjos que recibís del Sol y Mercurio harán que vuestra intuición crezca, con una gran capacidad creativa. Ellos va a venir muy bien para solventar y sacar a la luz esos nuevos proyectos que tenéis. A la vez, en salud te sentirás más fuerte y con más energía. En lo económico quizás necesites planificar un poquito más tus gastos pues más adelante querrás realizar un viaje y vas a necesitar de tus ahorros. En el amor, quizás necesitas ser más empático con tu pareja, pues a veces la falta de entendimiento se está alejando un poco. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito del Sol por vuestra casa sexta y de Júpiter harán que a vuestro alrededor surjan acontecimientos de muy diversa índole, muchos de ellos debidos a cambios que pueden ser y resultar muy importantes referentes a vuestro trabajo. A partir de ahora, se inicia un nuevo ciclo donde el trabajo va a ser vuestro principal motor, sobre todo para aquellos que lo realicéis por verdadera vocación. A nivel de salud te encontrarás con una gran fuerza interior que te va a ayudar en los otros niveles de tu vida. Será un momento muy propicio para iniciar uniones de pareja, pues estas resultarán duraderas. Los amigos van a ser vuestro mejor apoyo. Y un viaje que harás próximamente te va a resultar muy afortunado en todos los sentidos. A nivel económico notaréis cómo vuestra situación poquito a poco mejora. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte, Urano y Saturno por vuestra casa segunda os llevará a que os toque luchar más de lo normal por conseguir vuestros objetivos. Pero no por ello va a ser negativo, pues de ahí surgirán cambios que os llevan a una etapa más resultiva por vuestra parte. Además, gozaréis de la fuerte influencia que recibís de Júpiter desde Leo. Esto hará que recobréis la confianza en vosotros mismos. Además, tendréis más ganas de relacionaros con los demás. Ello os impulsará todo aquello que tenga que ver con vuestro trabajo. Si te encuentras sin trabajo, te van a aparecer nuevas oportunidades. En el amor será una etapa muy importante para aquellos que os encontréis solos. Alguien puede entrar en vuestra vida. Si ya tienes pareja, vivirás junto a ella unos de los mejores días del año. Pero será al nivel de las amistades donde encontraréis esa paz y armonía que tanto necesitáis. Pues a veces os mostráis muy exigentes con los que os rodean. Ellos llevan un poquito la incomprensión. Cuídate pues puede sufrir pequeños malestares de cabeza. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Marte, Saturno y Plutón os pueden causar pequeños retrasos o quizás tengáis que sufrir alguna prueba que os resulte particularmente dolorosa. En estos días, además, será a nivel de las relaciones, también vais a notar pudiendo aparecer ciertas discrepancias con vuestro entorno, por los aspectos negativos que recibís de Marte hacen que estéis un poquito irritables y entables discusiones aunque no tengáis la razón, no dejándote centrar en lo que tú quieres. Intenta pensar y recapacitar antes de hablar para evitarte complicaciones. En cuanto a tu hogar o bien tu lugar de trabajo, trata de limpiar las malas energías, hacer una renovación. Verás cómo notas que lo malo desaparece, hay algo que llevas un tiempo pensando, hazlo realidad, afronta la situación, será muy positiva para ti, sobre todo si tiene que ver con tu mundo laboral. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes influjos que recibís de Júpiter os llevarán a que lleguen noticias muy alentadoras, sobre todo referente a vuestro trabajo. Esta semana será altamente favorable para vosotros. Contáis con los buenos aspectos que os envían Marte y Venus, que os están dando fuerza y luz para conseguir llevar a cabo nuevas ideas y, sobre todo, proyectos. Pero donde se producirán cambios más sorprendentes será a nivel de los sentimientos. Además, notaréis cómo va a ser un momento muy propicio para el trabajo, quizás os llame para una nueva contratación o un ascenso en el que ya tenéis. Además, os mostráis muy vitales y vais a desprender un encanto personal muy importante y ello va a potenciar que se os presenten muchas oportunidades en el amor. Lo que sí debéis tener cuidado es con vuestra salud, pues quizás tanta vitalidad os agote un poco. Una invitación a un viaje os va a resultar muy placentera. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis el tránsito de varios de los planetas llamados meléficos pueden traer algún que otro quebradero de cabeza. En muchos casos afectarán a vuestras relaciones sociales, pues podría sufrir algún desengaño que tenga que ver con algún amigo cercano, aunque los buenos aspectos que recibís del Sol y Neptuno os van a proteger ante esta situación y liberar un poquito. Eso sí, os llevarán a sentir que vuestra sensibilidad está a flor de piel. Por ello, a veces notaréis como vuestros sentimientos son contradictorios. Pero en general va a ser altamente positivo pues os van a ayudar a ver el camino que debéis seguir para alcanzar el éxito. En el amor entráis en una época en que la comprensión con la pareja va a estar en su momento más alagido. Bueno, yo ahora solamente me queda felicitar a todos los Aries y suerte para todos en general.